me ayude, por favor. Ayúdame, que se me muere. Tranquila, señor. Te vas a morir, ¿entendés? Nunca. Señor, por favor. Ventura, no solicitan urgente a cirugía. Doctor Ventura, urgente a cirugía. Joven, por favor, joven. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Se llama. ¿Cómo se llama? Rosario. ¿Rosario qué? Rosario Tijeras. Tijeras. Ese apellido no existe. ¿Cuál es su verdadero apellido? No sé. ¿Y su edad? No sé. ¿Reciclaje o qué, huevón? Nada. Yo no tengo nada en contra del reciclaje, parcero, pero yo creo en la novedad. Tú sabes que para mí la mejor marca es el nuevo, huevón. ¿Y qué hubo de tu María? No pudo venir hoy. ¿A hoy tampoco pudo venir? No, no me llamó. ¿No te llamó otra vez con ese cuento? ¿Que no me la querés presentar o qué? ¿Para qué? ¿Para que te la tomas también? Parcero, me extraña. Usted sabe, regla de oro, con la mujer de un amigo... Cero, parcero. Cisas. Salud. ¿Ya has visto algo que te guste o qué? No, no he visto ninguna. A todas las viejas buenas las llevaron para el VIP. Al parío, si fue putas eso, ¿sí o no? ¿Nos metemos un paso o qué? Yo ya fui. No me esperaste, weón, ya vengo. ¡Ey! ¿Oíste? ¿Qué hago con tu trago?
Emilio, ¿qué hubo? Es el tono. ¿Qué más? Te he llamado varias veces. Yo sé que es muy tarde, hermano, pero estoy acá en la policlínica con Rosario. Le dispararon y está muy mal. En estos momentos le están operando y pues no sé qué pueda pasar. Creo que ya no importa lo que pasó entre nosotros. Lo que importa es ella. Emilio, yo creo que lo de Rosario ahora sí es muy grave, hermano. Muy grave. Muñeca, lo hemos terminado. Ah, qué pereza vos, borracho. No sabes hacer nada más. Soltame a Fernet. Necesito hablar con vos. No me agarres así. No me agarres así. Estás muy subida, respeta. Rosario. Estás muy subida, Rosario. Soltame. ¿Qué te pasa? Esa, chimba de mujer, la que tiene el pelado. Espérate. Vamos a respetar. De conocerme. ¿Cómo te llamas? Thank you.
contenta. ¿Quién es la muchachita? Mi hermana, patrón. Ah, su hermana. Sí, es Rosario, mi hermana. ¿Y no hay complicaciones? No, no, para nada. Dame, ¿quién es Rosario? Es una mujer que vi, que he listo. ¿Y sabes qué es lo peor? Bueno, no sé si es lo peor o lo mejor. No sé ni su apellido, ni dónde vive, no sé nada de ella. Entonces, ¿qué estás haciendo con ella, pues? Pues, parcero, más bien hay que preguntarle qué está haciendo ella conmigo, que me tiene loco. ¿Sabes qué siento? Que es la mujer de mi vida. Tú vas a decir lo mismo, huevón, ya te he conocido más de 30. No, parcero, esta vez es de verdad. Vas a ver cuando la veas, weón. Es como una Venus. Es como una Venus futurista. Venus futurista, ¿qué tal la huevonada? Mira la parce, ahí está. ¿Te volviste loco o qué? Esa mujer es de ellos. Si le pones un dedo encima, te van a matar. Ya puse todos los dedos encima y aquí me ves. ¿Sabes qué es lo único que importa? Que ahora está conmigo. ¿Cómo la ves? Vení, te la presento. Mejor te hubiera regalado un chaleco antibalas. O sea, es huevón, hombre. No, no soy huevón. Ya te olvidaste lo que le pasó a Pedro Gaviria. Solamente por ofrecer un trago, no más. Parcero, te presento a Rosario, este es mi compadre Antonio. Antonio, como mi santo favorito. Trágatela. Patico, ¿vos qué haces aquí? Hiciste la operación y no dijiste nada. ¿Vamos o qué? ¿Verdad? Que sí, listo. Oye, Greta, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedes quedar con Antonio un segundito mientras yo voy por dos tragos? Veníamos por Rosario, huevón, vení. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde van? ¿Alguien me puede decir por qué nos vamos? ¿Ah? ¡Subite, huevón! ¡Que te subas, huevón! ¡Huevón tan terco! ¿Para dónde es que vamos? Vamos de paseo. ¿A dónde? Porque tenés algo mejor que hacer, ¿no te quieres bajar aquí? Hágale, pues no hay ningún problema.
¿Y esta casa qué? Esta casa es tuya. ¿Y eso qué importa? Espérenme acá. ¿Cómo te sentís, parce? Bien, bien, mejor. Camina, parce, vamos. ¿A qué huelo? Huelo a esto. Es... ¿Ahora qué ves? ¿Ahora qué ves cuando me ves? Veo a alguien que hace cosas raras, pero que en el fondo no quiere hacerlas. Vos nunca, nunca vas a entender qué hago. Así que contentate con lo que te hago a vos. Buenas noches, señor. ¿Usted fue que vino con la muchacha? Sí, yo vine con ella. ¿Usted qué es de ella? ¿Pariente, amigo, novio, qué? Amigo. ¿Cómo fue que la mataron? Cuente a ver. La balearon. Y no está muerta, está en cirugía. ¿Usted vio algo, qué? No, yo no vi nada. ¿Por qué no se van a buscar al que la mató y me dejan en paz? Pongámonos de acuerdo, ¿está muerta o viva? Está viva y va a seguir viva. Por favor, déjeme en paz. Ya anda armado, ¿qué? Parece, parece una requisita, por favor. A ver. Cédula. ¿Dónde vive? Poblado. ¿Cuánto que está acá? Hace como 2, 3 horas. Vámonos, vámonos. Que no, muchachos, no tiene nada que ver. Está de buenas, hombre. ¿Qué fue lo que pasó en la discoteca? ¿Fuiste vos la que disparó? Te lo pregunto porque todo el mundo te vio conmigo. Mira, Emilio, no sabes nada de mí. Esa es tu protección. ¿Mi protección? ¿Por qué no me puedes decir la verdad? Decime algo. Que vos y yo tenemos no pasa por las palabras. Si quieres conservarlo, respeta mi silencio.
Dani, no te vayas, mamacita, Dani. Te va a tocar terminar solito. ¿Es el que está sentado ahí? Es Donovan, el gringo. Preguntó por vos. El gringo es importante. No te va a pasar nada si tomas un trago con él. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo qué? Lo quiebro. Lo muñequeo. Me entendiste mal. Ese hombre es importante. Ese hombre es importante para nosotros. Es importante para vos y es importante para tu hermano. Lo único que te pido es que lo trates bien. ¿Me oíste, Rosario? Si necesitas algo, pedíselo a Rosario. ¿Estás dormida? Yeah, ¿cómo te vas a dormir con la cantidad de polvo que te metes, you stupid cunt? I have told you frequently that as professionals we do not get high on our own supply. Okay, is that so hard for you? ¿Estás dormida? Yeah, well, you better get some sleep. No te ves nada bien, mujer. Pareces más vieja que yo. Eso le va también con los duros. Es que ella hasta se los echó al bolsillo, parce. Ay, parce, yo no debería estarte contando estas cosas. ¿No has visto a Emilio?
está amputado con la vida porque desapareciste. Pero eso se le pasa en el momento en que vos le digas que ya aparecí. Así que esta es tu casa. Pues sí, yo vivo acá, sí. Pero nada de lo que ves acá es mío. La mayoría de cosas estaban aquí cuando me pasé. No es muy Rosario que digamos así. No sé. No sé muy bien quién sos vos. ¿Cómo sos cuando no estás conmigo? Mira, Emilio, si querés que nos sigamos viendo, respeta las reglas que nos dimos. Las reglas. Pues no creo que pueda. Así estamos bien. Yo te doy todo lo mío y vos me das todo lo tuyo. Tico, ¿vos qué haces aquí? Hiciste la operación y no dijiste nada. Rosario, ¿vos cómo le haces esto a Ferney? Ferney y yo terminamos hace mucho rato. Y él tiene claro por qué. ¿Te mando de mensajero o qué? No. No me dijo nada. El mancito no me dijo nada. Lo que pasa es que ya lo quito, lo veo sufrir. Bueno, pues él sufre menos sin mí que conmigo. Ah, sí. ¿Y el niño riquito qué? ¿Es eso lo que le preocupa a Ferney? Mi niño rico. Es que esa no es tu gente, pelada, entienda. No es tu gente. No, y entonces, ¿cuál es mi gente, parce? Ustedes. Ustedes que voltean la cara, penitas, un duro me mete la mano. Esa es mi gente. Yo sí sé que vas a volver, pero vuelta una re mierda. Si Ferney te preocupa tanto, ¿por qué no se lava más vos? Ah, por esta boba así es regalada, hombre. Por tu propio bien, esta conversación se acabó acá. Ahí son todas las mujeres, igualitas, unas severendas perras. Nos metemos un pase y te largas. ¿Sabes qué, pelada? Yo tengo lo mío, mija. Entienda, tengo lo mío. Vení, me lames la carita. Y después me das un besito bien rico.
Yo no soy de nadie, ni de mi mamá soy. Lo digo y lo digo, pero no me escuchan. Lo que es por escrito. Respeto. Respeto. ¿No podías dormir? No, es que tenía sed. Todos los hombres deberían ser como vos. Tenés cara de que no jodes a nadie. A mí todos me joden. Emilio jode. Ferney jode. Hasta John F. que me adora a veces también le da por joder. Pareciera que vos fueras de las que no te dejas joder de nadie. Se hace lo que se puede. Seguro vos también te vas a conseguir una novia y también la vas a joder. Hace mucho que conoces a Emilio. Desde chiquitos, desde el colegio. ¿Y siempre han sido tan amigos? Siempre. ¿Nunca se han peleado? Nunca. Ni siquiera por una mujer. Pues no, ni siquiera. ¿Te imaginas, parcero? Que yo le pusiera los cachos a Emilio con vos.
mami, ¿cómo me va a cuidar al Johnife? Yo veré que no me le vaya a pasar nada, oye. Que todas lleguen donde tienen que llegar. Que mi niño me llegue bien. Yo veré, mami. Usted nunca me falla. Corazoncito. Perdón, papi. Y este, para que no me lo agarren si me lo persiguen. Pero mejor que no me lo persigan. Usted sí es un verdadero milagro. Una novia de Emilio sentada en esta mesa. ¿Y con lo noviero que ha sido Emilio? Perdón, pero las mujeres antes de Rosario no han sido novias. Solo han sido amigas. Ay, pero sí han sido muchas. Pobrecitas. A todas. Emilio. Mamá. De todas maneras, Emilio y yo no somos novios. Lo tengo en periodo de prueba. Me parece muy bien que lo piensen, muchachos, antes de cometer un error. Sí, señora. Yo no quiero cometer ningún error. Emilio nos dijo que estabas estudiando no sé qué cosa de... ¿De qué es, Emilio? De diseño. Bueno, ya. Ya, que es la preguntadera. Párenle, pues. Después va a haber suficiente tiempo para que Rosario les cuente su vida. De
todas maneras, no hay mucho que contar. ¿Pero qué? ¿Estás estudiando o ya estás trabajando con tu papá? Con mi papá. Emilio nos contó que le va muy bien. Es que con la situación del país a los abogados les va muy bien. Disculpe, señora. ¿Me podría decir dónde queda el baño? La segunda puerta a la derecha, mijita. Por el corredor. ¿Y ustedes qué? ¿Es que piensan convencerla aquí en la mesa o qué? ¿De dónde sacaste esa mujer, Emilio? ¿Qué pasa con ella? Por Dios, Emilio. ¿Por Dios qué? ¿Crees que somos ciegos o que nacimos ayer? Bueno, ya. Tenemos esta conversación para después. Pues me parece muy bien porque no la han dejado ni comer. ¿Comer? ¿No la has visto? Si ni siquiera sabe comer. Me sabe comer bien a mí, eso es lo que importa. ¡Respeta, mocoso! Disculpe. Lo que quedaba en la segunda puerta no era un baño. Era un closet. ¿Qué tan elevada yo? Es que con tanta cosa. No se preocupe. Igual hice lo que tenían que hacer. Disculpen el charquito. Rosario. 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 Rosario, y no te vayas, vení. Déjame en paz, malparido. ¿Por qué no volvés donde ellos y le seguís inventando la mierda que quieren escuchar sobre mí? Es que vos no me entendés porque no los conoces. Hablemos, vení. Es que si lo que vos querías era mostrarle una hijueputa gallina como las que a ellos les gustan, entonces les hubieras traído una hijueputa gallina y me hubieras dejado a mí tranquila. ¿Por qué no me dejas explicar? Es que esa no es mi intención. ¿Te puedes calmar? ¿Podemos volver? No, no me voy a calmar. ¿Sabes por qué? Porque vos sos igual que ellos. No, ¿sabes qué? Vos sos peor que ellos. Y ahora abrime esta hijueputa puerta. Es ahí donde se ve esa gente en el sexto piso. Ajá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir que salga al balcón? Ah, ¿por qué no le cantas una rancherita desde aquí abajo? No te traje para que te burlaras, weón, sino para que me ayudes. Yo no sé cómo te puedo ayudar. Además, uno que sabe quién hay allá arriba, ¿ah? ¿Qué importa quién hay arriba, weón? ¿Qué importa, parce? Yo necesito hablar con ella y yo voy a hablar con ella, weón. Si a eso venimos, a mí también me pone nervioso. Digo, cualquiera se pone nervioso con lo brava que es, ¿o no? ¿Te gusta Rosario, parce? A mí. Vos estás loco. Entonces, ¿por qué te pones tan contentico cuando estás con ella? Eso no quiere decir nada. Me cae muy bien, eso es todo. ¿Y de qué hablan por teléfono, qué? De nada. Ah, de nada, huevón. Pues, hombre, de cosas sí, de todo un poquito. Me parece muy raro, parce. ¿Qué tiene de raro? Es que conmigo no habla ni mierda, bro. Sagrado Corazón. ¿Para qué lo cuido? Es suya. Parce. Que me cuide a mi Rosario. Quiero que no le vaya a pasar nada. Yo se la encargo. ¿Me la va a cuidar? Sisas. Sisas, parce.
Decime qué crees que haga yo por vos. Por vos soy capaz de hacer lo que sea. Decime algo, decime qué crees que haga. Por vos soy capaz de seguirte hasta el infierno. Perdóname, por favor. ¿Sabes qué están diciendo de vos? Que has matado a más de 200. Que cobras 1,000,000 por matar y 1,100,000 por polvo. Suena lógico. Amar es más difícil que matar. Bueno, también dicen que... También dicen que te operaste las tetas y te pusiste culo. Que sos un hombre. Que sos la amante de Pablo Escobar. Que sos la jefa de todos los sicarios. Hasta dicen que besas a tus víctimas antes de matarlas. Que hasta el más gonorrea se merece cualquier cosita antes de irse. Sí, ok. Ay, que es verdad. Únicamente la mitad. Solamente la mitad. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Ah, puras huevonadas. Imagínate, andan diciendo disque yo ando enamorado de vos. No, es que ya no saben ni qué inventar. Rosario. ¿Vos alguna vez estás enamorada? No, vos sí que preguntas unas huevonadas. No. Emilio, por favor. Si tiene ojos que no me vea, si tiene pies que no me alcance. Que le diga cómo yo quiero que sea cuando yo me muera. Bueno, lo primero es que no quiero que me metan en uno de esos hueputas nichos donde meten a todo el mundo. Yo lo que quiero es una tumba bien rechina, bien bonita a la entrada del cementerio. Y que usted me le ponga fotos, y me le ponga flores y me ponga música para que no me sienta solita. Y que me vaya y me visite todos los lugares. ¿Oyó? ¿Qué me sale con esa bobada ahora?
que me deja pegado su perfume. Soy yo. Era el amor de mi vida. El único que me ha querido. No, eso no es cierto. Yo te quiero. Pues... todos te queremos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Hey viejo, ¿qué hago con tu rosario que te necesita?
nos vamos. ¿A dónde? A rumbear. No está bien irse sin hacer lo que a uno le gusta. Aunque sea por última vez. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Hormona. Las heridas son graves. Todo su cuerpo se está desbaratando. Quiero entrar a verla. No, no, ahora no es posible. Por favor. No. Rosario vivió toda su vida sola. Déjeme acompañarla, por favor. El doctor está operando. Si quiere, mejor siéntese y espera, yo le aviso, ¿sí? Dámelo un segundito. Vos me puedes guardar un secreto. Estoy...
perdidamente enamorada de tu hermana. Qué berraquera, ¿sí o qué? Pilas con lo que te dije tu hermana. Es nuestro secreto. Y fácilmente nos lo llevaremos a la tumba. Fácil. Dile sí. Nada. Le decía la verdad. Le decía lo mucho que lo querías. ¿Cómo puedes ser tan huevón, bobo, hijo de puta? ¿Cómo puedes ser tan huevón? No es feriera, que ya la tengo armada. No, donde la pucha. Mañana arreglamos esto. Comprar las balas ahora.
Chao, mamá. Suerte. Cuando yo tenía como 11 años, venía subiendo una noche y me salió al cruce este man, el Cachi. Y este hijo de puta me arrastró hasta una esquina. Me volvió mierda el vestido. Y después me volvió mierda a mí. Al tiempo me volví a cruzar con el mismo man. Y lo mejor fue que siendo de día él no me reconoció. Pero yo sí lo reconocí a él. Lo reconocería aunque estuviese ciega ese gonorrea. Y él creyó que era que a mí me había gustado él. Entonces yo lo invité a la casa. Le convidé una gaseosa. Lo puse bien contento. Y cuando lo tenía así desnudito sobre la cama, bien ganoso. ¡Rosario! ¡Ya volví! ¿Vino alguien? Vos sabes que mi mamá es modista y tiene unas tijeras muy, muy grandes. Doña Rubí volvió y vio la sangre, las cuevas, me echó de su casa. Y ahí fue cuando me fui a vivir donde Jenefe. Ese man fue mi papá y mi mamá a la vez. Bueno. Y los buenos siempre sufren. Ahí le traje las flores que tanto le gustan. Usted sabe que yo solo necesito que... Necesito, mamita, que me ayude, que me bendiga. Porque así como yo no quiero hacer lo que tengo que hacer, pues lo tengo que hacer. Porque si no lo hago, entonces ¿qué hago? ¿Me entiende? Entonces, si usted me ayuda, pues yo trato de cambiar y de ser mejor.
pero si usted lo hubiera tocado como a mí me tocó, entonces usted entendería. Rosario, qué milagro, mi amor, verte por aquí. Bueno, pues a usted siempre le ha gustado lo inesperado. Está muy ocupado. Tengo una reunión dentro de media hora. Pero ven, sentate aquí, tomamos un traguito. Qué linda estás. Usted siempre tan amable. Usted siempre ha sabido que yo soy fiel a mi trabajo. Que hay momentos en que uno tiene que actuar. Usted siempre me ha tratado bien. Me ha cuidado. Y me ha protegido. Rosario, te quiero toda mía. Toda. Hay alguien que me trata mejor. Rosario.
¡Rosario! ¡Rosario, vámonos, que esto se calentó! Rosario, mira quién te vino a visitar, mamacita. Rosario, llegó el parcero, mamacita. Los dejo. Rosario, tanto tiempo. Hace mucho que están acá. Óyeme bien. ¿Por qué no nos volvemos los tres a Medellín? ¿Ah? Consigue un apartamento, es chiquito, pero... No, a mí me están buscando allá para matarme. ¿Quiénes? Ellos. Y los otros también. ¿Qué otros, Ferney? No, parce. Ferney es de los poquitos que a mí me... Emilio me dijo que... No. No me hables de Emilio. ¿Sabes qué me dijo Emilio una vez? Que por mí iría hasta el infierno. Nunca entendió. Yo quería seguirlo a él al cielo. Pero ahí no hay cielo, parce. Ahí no hay cielo. Eso no es cierto, Rosario. Emilio te adora. ¿Sabes qué necesito yo? Tiempo. Pero no para ahora. Ahora ya está. Tiempo para meter dentro del tiempo que ya tuve. ¿Has visto que los músicos trabajan sobre un tiempo? Ta, 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 ta. Pero ellos pueden meter más notas cada vez ahí adentro. Tienes que dejar esta vida, Rosario.
Pero si es la vida la que no me deja a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Para su juicio fuerte, yo no busco el amor y el honor que lo rinde en el altar y la inmensa satisfacción con que pagó los pecados de su alma. Jesús mío, misericordia. 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 Alíbanos de todo mal, sí, Dios, líbanos del confort tan asco de esa alma, no te tiempo culpable, si haga tan arrepentida, libarlas por los méritos de Jesucristo. Y vos, Salvador, también misericordia, vos que estáis sobre ese altar, tened piedad de sus lamentos y de sus lágrimas. Ellas se unen a mí para clamar hasta odiados, como veo, Señor, por las consideraciones del amor que ellas tuvieron por vos durante su vida, y olvidar su falta de fragilidad que nuestra naturaleza les hizo cometer. Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia. No hay dolor, tormento, pena, martirio, que una visión que llegue a ser pintura de nuestra menor pasión. Solo alivio vuestro mal de vuestro amor esperar. Aquí estoy en purgatorio, cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco si merece por mí no hasta alcanzar. Ay de mí, hay Dios severo, hay llamadoras activas, hay bien merecido juego, hay conciencia siempre viva, hay justicia que no cesa, y cuando se debe acabar. Ay culpa, lo que me cuesta, no imaginé tu viereza, pues con tanto aumento pago lo que busqué ligereza, cielo, piado hasta cielos cuando el día de llegar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? Favorecen a un extraño y para mí no hay piedad que una limona siquiera se haga rogar. Amigo ingrato que te paseaste ricamente vestido y acuesta mis ojos, descansa en tanto olvido, mira a tu padre quemando y lo puedes remediar. ¡Mataste a mi hermano! No se vaya. Ya le dejo esto limpio para que le sigan pegando cochinadas. Es que no son cochinadas. Lo que yo le pongo ahí es para que él sepa que yo lo quiero y me acuerdo de él. Haga lo que le dé la gana. De todas maneras, yo vuelvo la próxima semana y lo limpio todo. ¿Por qué no puede respetar mi dolor? Porque no se puede dar cuenta de que él fue la única persona que estuvo ahí para mí. Todo lo que yo hice fue por su bien. Yonefe sabe. Yonefe sabe todo lo que yo hice para que ustedes salieran adelante. La fuerza que hice para que vos no te metieras con gente mala, ¿pero qué? Vos te torciste desde chiquita.
Desde niña te dio por coger la calle. Yo creo que las dos sabemos que eso no es cierto. Vos lo que tenés, Rosario, es imaginación de grande. ¿Sí? Como lo que tuve que vivir con su esposo. A una edad que yo no tenía por qué experimentar eso. Pero te quedó gustando, ¿no? No. Al que le quedó gustando fue a él. Y usted nunca me lo pudo perdonar a mí. Respétame, zorra y hueputo, que yo soy tu mamá y se agradece más bien que en vos no se repitió mi historia. Uno no puede dejar que le respeten a la hija con esos cuentos. No es un cuento, Rosario. Es la vida. Suya, vieja y hueco. Le dispararon y está muy mal. En estos momentos lo están operando y pues no sé qué pueda pasar. Creo que ya no importa lo que pasó entre nosotros. Lo que importa es ella. Emilio, yo creo que lo de Rosario ahora sí es muy grave, hermano. Muy grave. Emilio. Emilio. ¿Qué pasó? Quiero que te largues. No te voy a dejar aquí sola ni por ti. No, es que no te quiero ver más, hijo de puta. No te quiero ver más. Andate. ¿Dónde está Antonio? Antonio se fue. Siempre fue más inteligente que vos. Él sí tiene algo aquí adentro. Vos sos un huevón. Huevón. Tenés toda la razón, soy un huevón. Pero vos sos una hijo de puta. Hijo de puta, yo mal parido, hijo de puta, yo. Ahora sí vas a ver, gonorrea, te voy a sacar mi pistola, hijo de puta. Me vas a matar, hijo de puta. ¿Querés matar, mal parida perra, hijo de puta? Estás loca, mal parida. Pero es que te vas a quedar sola, malparida, hijo de puta. ¿Rosario? ¿Emilio? Rosario, ¿qué haces ahí? Te vas a enfermar. Vení. Sí.
¿Y Emilio se fue o qué? Ya. Tómate. Ya. ¿Qué te hizo esto? Voy a dejar de ser mala. No, vos no sos mala. Están estos huesos tuyos de acá. Los tenés como muy para adelante. Si te pararas debajo de la lluvia, juntarías agua en los huecos. Hablando con Emilio, le dijiste que habías conocido una persona que tenía una cicatriz que parecía el paladar de un perro. Y yo pensé, qué pelado más curioso este, que es capaz de abrirle la boca a un perro para mirar. Son duro cada vez que veía a la persona que quería.
Soñé con vos. Muchas ganas de hablar con vos. ¿Cómo han pasado los meses, no? Ya casi vamos para un año. Nos vemos esta noche en el Aquarius. Un beso. ¿Me dijo Aquarius o no? ¿Hace cuánto cambió de nombre? 3-4 meses. Con mucho gusto, señorita. Cansada, parce.